Bueno, vamos a ver en este vídeo la curva ROC desde un punto de vista de como función matemática. Tenéis en el blog otros materiales, otros enfoques, digamos, menos matemáticos o menos vistos desde el punto de vista de del concepto de función matemática. Pero en este vídeo vamos a verlo a través de eso, de una función matemática. Mirad, es fundamental en una de las matrices más utilizadas en estadística, son las matrices 2x2. Las matrices 2x2 son una herramienta extraordinaria en muchos ámbitos de la estadística. Pero hay una especialmente que, bueno, es importantísima conocer y yo diría que es utilizada en todos los ámbitos de la ciencia, en todas las ciencias. Yo intentaré poneros ejemplos en función del tipo de alumnos que yo tengo, ¿eh? Pero es obvio que el paralelismo es extraordinario. Entonces voy a intentar enfocar este vídeo para que sea útil para estudiantes de biotecnología, para estudiantes de biomedicina, para estudiantes de ciencias ambientales, para estudiantes de ciencias del mar, que en definitiva son estudiantes de psicología, estudiantes que en algún momento les explico la curva ROC, la importancia de la curva ROC, y bueno, este vídeo voy a intentar que sea útil para todos. A ver, las matrices 2x2 pueden aparecer en el ámbito de la estadística de formas diferentes, en casos diferentes, pero hay uno que es especialmente importante, que es el caso que ocurre en todas las ciencias de pretender predecir, predecir algo que no conoces, ¿de acuerdo? Predecir algo que no conoces y de alguna manera estudiarlo. Por ejemplo, en el caso del mundo de la medicina, bueno, predecir si una persona tiene, diagnosticar, vaya, si una persona tiene una determinada enfermedad o no, aventurarte a decir la tiene o no a través de una prueba diagnóstica, ¿eh? Es verdad que al final, tarde o temprano, vas a saber si aquella persona tiene aquella enfermedad o no, pero imaginaos una prueba diagnóstica, ¿no? Una prueba pues para saber si tienes una determinada enfermedad, por ejemplo, una infección, la COVID, por ejemplo, ¿eh? Una prueba diagnóstica, una prueba rápida diagnóstica, ¿eh? Pero también pensad en otros ámbitos, por ejemplo, predecir si aumenta un determinado contaminante. Si una especie que está en un entorno determinado va a desaparecer o no, ¿eh? Predecir esto. También predecir si en un punto determinado del mar, tenemos una determinada especie, animal, vegetal, que puede ser a nivel del bentos, a nivel de la superficie de marina, el fondo marino, o puede ser pelágica, puede ser una especie del plancton, puede ser una especie que viva en superficie. Predecir si en una zona determinada tenemos, existe, vive una determinada especie, sin haberlo estudiado, sin haber ido al lugar, simplemente teniendo unos datos complementarios de aquel lugar. En definitiva, fijaros, muchas veces en el ámbito de la ciencia, pretendemos predecir algo, y nos encontramos con esta situación que veis aquí delante, una matriz 2x2 que solemos representar de esta manera. Fijaos, tenemos el caso, quiere decir, porque claro, cuando se estudia un proceso predictivo, lo que se hace previamente es estudiar datos, estudiar casos, estudiar
situaciones reales, o sea, muestrear, analizar la realidad o una parte de la realidad para poderte preparar, para poder evaluar si, si una prueba diagnóstica funciona bien o no. Por ejemplo, personas, imaginaos que queremos detectar una determinada enfermedad, pues cogeremos personas que sabemos que tienen aquella enfermedad, y a esto le llamamos casos, y personas que no la tienen. Estos les llamamos controles. O sea, en este ámbito, caso va a ser una persona que tiene, por ejemplo, una enfermedad, y control, una persona que no la tiene. Caso sería, por ejemplo, en el caso de ciencias ambientales, ciencias del mar, una zona donde tenemos un determinado nivel de contaminación, ¿de acuerdo? Y aquella especie sobrevive, una especie determinada sobrevive. Y en caso, si aquella especie ha desaparecido, comprobamos que ha desaparecido, diremos que es un control, ¿vale? ¿De acuerdo? Caso, en este caso, he dicho que está o podría ser caso que hubiera desaparecido, ¿eh? O sea, se puede plantear como, en este caso, en el caso de las ciencias ambientales, como caso se puede plantear como, como desaparición y control como presencia, o al revés, ¿eh? Lo importante es establecer claramente qué son los casos y qué son los controles y a qué le llamamos casos y controles. En las ciencias de la medicina es muy claro, caso es enfermedad y control no. Claro, en el caso de ciencias ambientales tendríamos que precisar presencia de una especie en un lugar determinado como caso y control como no, o al revés, ¿eh? Pero no cambia la forma de analizar y la eficacia del procedimiento que os voy a explicar. En cambio, positivo y negativo es que tú has elaborado un procedimiento, por ejemplo, una prueba diagnóstica o unos datos previos, unos datos que tienes asociados a los casos y a los controles, que te permiten estos datos, digamos, digerirlos de alguna manera, organizarlos de alguna manera, calcular a partir de estos datos algún procedimiento, luego lo vamos a ver, que tú puedas decir, bueno, pues este caso es positivo, este caso es negativo. O sea, ¿este es un caso o no es un caso? Positivo, estarías diciendo, tiene la enfermedad, negativo, no la tiene. Por lo tanto, fijaros que si tú dices positivo y es un caso, estás acertando. Si tú dices negativo y es un control, o sea, es una persona que no tiene la enfermedad, estás también acertando. En el caso de ciencias ambientales o ciencias del mar, caso que tengas la especie en un punto del Ventos, del fondo marino determinado, caso, que exista, que esté presente en una zona determinada, pues si tú predices que sí que la estará, esta empresa, y has acertado, será, tú dirás positivo, está presente, y será un acierto, En cambio, dices, no está presente, y realmente no lo está, Digamos, llamamos control a no estarlo, hemos comentado, pues sería también un acierto. En cambio, la situación B y C es situación de error. Estás diciendo que es negativa la persona y en realidad tiene la enfermedad. O estás diciendo que es positiva y no la tiene. Esto sería lo que se llama un falso positivo, esto de aquí, y esto sería un falso negativo, En el caso de la predicción de la presencia de una determinada especie en un lugar determinado del mar, pues si dices no está presente y lo está, es un error. Si dices está presente y no lo está, también es un error. Por lo tanto, fijaos que este esquema es extraordinariamente importante en todas las ciencias, Este cruce de dos variables cualitativas. Una, caso y control, algo real, algo que sabes que es así, y una predicción, positivo y negativo,
que tú haces en base a algún criterio diagnóstico, algún criterio de análisis de datos, que te permite decir, bueno, pues yo predigo que será positivo, que estará la especie, que no, no predigo que no lo estará, predigo que es negativo, que no tiene la enfermedad, que tiene la enfermedad, etc. Bien. Bien, dos conceptos esenciales que se manejan en estos ámbitos, tanto en ciencias médicas, ciencias de la biotecnológicas, ciencias del mar, ciencias ambientales, psicología, en cualquier campo. El concepto de sensibilidad, he puesto aquí una S, sensibilidad, que es esta función matemática. Es una función que va del conjunto de las matrices 2x2, obviamente, tengo una matriz, porque esto, obviamente, yo tendré ahora, como vais a ver, yo tendré aquí unos números, que será el número de aciertos diciendo positivo, el número de aciertos diciendo negativo, el número de errores diciendo negativo y el número de errores habiendo diagnosticado que será positivo. Esta función, la función sensibilidad, porque es una función que va de un conjunto de matrices 2x2, dada una matriz 2x2 de este tipo, que ya veréis que son matrices que nunca serán valores negativos, esto nunca será negativo, estos valores, porque son casos que tú encuentras, por tanto, estos son frecuencias, son números enteros, positivos o no negativos, digamos, podría ser cero, no, no haber encontrado ningún error, por ejemplo, en este caso, Entonces, es una función que va del conjunto de las matrices al intervalo cerrado 0, 100, porque normalmente la sensibilidad, y ahora a continuación la especificidad también, normalmente se da en tanto por ciento, pero ya veréis que hay excepciones y a veces se da en tanto por uno. Fijaos que es A, el número de aciertos cuando has diagnosticado positivo, las veces que has acertado, dividido por el número de casos, el número de casos que tienes, o sea, y multiplicado por 100 para que sean tanto por ciento. O sea, es el número de aciertos, el número de verdaderos positivos, diríamos, ¿no? Porque has acertado, son casos, dividido por el número de casos, por el número de casos que tienes. O sea, en realidad es el número de verdaderos positivos partido por los verdaderos positivos por los falsos negativos. Porque estos son falsos negativos, Has dicho negativo y te has equivocado porque en realidad era positivo. Claro, pensad que es muy importante que este valor sea grande, ¿no? Porque un falso negativo le estás diciendo a una persona que tiene la enfermedad, porque son casos, la tiene la enfermedad, te está diciendo, usted es negativa, usted no, no, no la tiene esta enfermedad, ¿no? ¿De acuerdo? O en un caso de que existe una especie en un lugar determinado del mar, estás diciendo, no, 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 no está, y realmente lo está, Está presente esta especie en aquel ámbito marino. La especificidad, por el contrario, fijaros, es la división del número de veces que has acertado diciendo que es negativo, ¿vale? Número de veces, dividido por el número de veces que hay de negativos, el número de casos negativos que tienes, el número de casos verdaderos negativos que tienes, que son controles, que no tienen la enfermedad. O sea, las veces que has acertado diciendo que no tiene la enfermedad aquel paciente, o el número de veces que has acertado diciendo que no está la especie en toda una serie de zonas donde realmente no lo estaba esta especie. Multiplicado por 100 también. Y esto se llama sensibilidad y esto es especificidad. Mirad, por ejemplo, una base de datos que también es una matriz, como ahora veremos, una matriz de n casos, n pacientes o n lugares del mar que has estudiado, en este caso 10, fijaos que hay 10 pacientes o 10 lugares del mar Mediterráneo donde tienes la presencia o no de una determinada especie, que sabes que tiene, o sea, obviamente estos estudios se hacen a nivel previo de todo el procedimiento de toma de decisiones para evaluar la calidad de un procedimiento de diagnóstico, por ejemplo, en una prueba diagnóstica de la COVID, por ejemplo, que sé que escogerían personas realmente
que tienen la enfermedad, que a través de una PCR, que es un mecanismo llama, que también tiene sus errores, ¿eh? Pero bueno, vamos a suponer que realmente sabes que ya tiene la enfermedad, porque todo cuadra, ¿no? En un caso con otra enfermedad, pues podría ser que ya has aislado, ¿no? Por ejemplo, una neumonía, has aislado la bacteria en los pulmones y sabes que aquella persona tiene una neumonía, tiene una infección en el pulmón, ¿no? Bueno, pues tú cogerías casos y personas que realmente no la tienen, ¿eh? O sea, tú para hacer la prueba tienes que hacer esto, ¿eh? Coger casos y controles seguros, ¿vale? En el caso del mar, pues lugares donde realmente la especie estaba presente, este lugar, este lugar, este lugar, este lugar, y lugares donde no lo estaba la especie, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Y entonces haces la prueba diagnóstica. Entonces, aquí, fijaos, este es un verdadero positivo, este es un verdadero negativo, te ha dado la prueba diagnóstica, te ha dado negativo, negativo, positivo, positivo. ¿Eh? Todo esto, de momento, bien. ¿Eh? Caso, aquí, ¿veis? Un caso ya ha dado negativo, esto es un falso negativo. ¿Eh? Caso positivo, control negativo, control positivo, este tendría que haber dado negativo y ha dado, esto es un falso positivo, diríamos. ¿Eh? Bien, fijaros que ahora estos datos, que van bastante bien, porque de los 5 casos que tienes, solo te equivocas en uno, en este de aquí, ¿eh? No, en este de aquí, perdón, y de los controles, solo te equivocas en uno, en este de aquí. Bueno, pues fijaros que cómo queda la matriz esta 2x2 que hemos dicho, esta matriz, ¿eh? ¿Cómo queda? Bueno, casos 4 acertados, 4 pues ha dado positivo, de los 5 que has dado positivo, 4 estaban acertados, eran casos, ¿eh? Pero uno, ¿eh? Un negativo, te has equivocado, porque era un caso, ¿eh? En cambio, las 4 veces que has dicho negativo has acertado porque realmente era negativo, pero una vez, ¿eh? Una vez que era realmente negativo, tú le has dado como positivo, que es este de aquí. Este de aquí es este de aquí y este de aquí es este de aquí. ¿Veis? Y los 4 y los 4 son el resto, ¿eh? Y aquí veis cómo se multiplican, cómo se calcula la sensibilidad y cómo se calcula la especificidad. Obviamente, cuanto más alta la sensibilidad y más alta la especificidad, mucho mejor. ¿De acuerdo? Bien. Obviamente, un estudio nunca se hace con tan pocos, una muestra tan pequeña. Esto está hecho para que se vea el procedimiento. Bien, una vez visto esto, estas son dos funciones muy importantes, pero aparece una tercera función muy importante, que es lo que llamamos la curva ROC. La curva ROC, que es esta función de aquí. Fijaos que ahora escribimos, ¿eh? Que tenemos una matriz en n por 2, que es esta de aquí, ¿vale? N por 2, ¿vale? Donde tenemos la especificación de la realidad y el resultado de la prueba, ¿vale? Pero claro, esta prueba, pensad que a veces, bueno, es una prueba como el test de la COVID, que pues, sale positivo, sale negativo, si sale a la rayita o no, aunque a veces sale dudoso, ¿no? Pero pensad que a veces las pruebas diagnósticas tienen que ver con una cantidad. O sea, hay una cantidad de algo, ¿no? Y de alguna cantidad, no sé, en un TAC, en una prueba con contraste, entonces de luz, puede haber una intensidad que tú la puedes medir y en función de la intensidad tú puedes decir si es positivo o no. O sea, también, por ejemplo, en un análisis de sangre donde aparezca un parámetro que es continuo, que tiene muchos valores posibles, ¿no? Y que tú crees que aquel valor, o pretendes que aquel valor te sirva como un método diagnóstico, ¿eh? O imaginaos que en función de, yo qué sé, de un valor de temperatura marina o de salinidad, quieres utilizarla, esta variable cuantitativa, para establecer un proceso, una prueba diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, decir, por encima de tal salinidad, aquella especie seguramente no estará presente, ¿eh? O por debajo sí que lo estará, o una contaminante, ¿no? Es decir, bueno, pues yo tengo una cantidad de mercurio, por ejemplo, en el mar, pues a partir de un cierto valor, yo diré
que esta especie no estará presente o sí lo estará de presente. Por ejemplo, bueno, pues yo puedo establecer un umbral que llamamos, ¿no? Una prueba diagnóstica basada en un umbral. Porque al final yo tengo que decir positivo o negativo. Yo sí que puedo decir, mira, usted tiene tanta probabilidad de tener la enfermedad o no, pero al final la prueba tiene que acabar dando un positivo o un negativo. Tienes que arriesgarte a decir positivo o negativo para. Por eso es una prueba diagnóstica, ¿eh? Bien, pues esta es la curva, la famosísima curva Roque en el ámbito de del pronóstico, que se utiliza en todos los ámbitos de la ciencia, porque en todos los ámbitos, repito, tenemos información siempre muestral y queremos hablar de poblaciones, de realidades que son amplísimas, no sé, el mismo mar, ¿no? No, es imposible llegar a todas las zonas para ver si está o no una determinada especie, ¿no? Bien, pues esto es muy importante, ¿eh? Este tipo de análisis es muy, muy utilizado. Entonces, mirad aquí cómo se construye esta curva ROC, que lo que mide es, repito, la calidad de una determinada variable cuantitativa como método diagnóstico. Una variable cuantitativa que quiero utilizar como procedimiento para diagnosticar, quiero ver la calidad que tiene, la eficacia que tiene. Y esto es la curva ROC, que se basa en una función que tiene como en el dominio una matriz como esta, ¿eh? Vamos a hacer la curva ROC de esta matriz de datos, pero fijaos, mediatizada por toda una serie de matrices 2x2 que van a estar en función del valor de esta variable X, esta variable cuantitativa, que puede ser la cantidad de mercurio, que puede ser la cantidad, yo qué sé, de un parámetro sanguíneo, la creatinina, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, por ejemplo, pues puedes establecerla en función de la cantidad de creatinina o la diabetes, ¿no? En función de la cantidad de azúcar en sangre. O sea, de alguna manera muchas veces tú puedes establecer, ¿eh? Un pronóstico en base a una variable cuantitativa. Pues esta variable cuantitativa le llamaremos X, que va a ir cambiando y va a ir cambiando, como vamos a ver, el valor de los cuatro de los cuatro números que tenemos en una matriz para calcular la sensibilidad y la especificidad. Y a partir de esto, lo que vamos a ir construyendo es unos ejes de coordenadas, unas coordenadas, unos valores de dos coordenadas, de dos ejes de coordenadas, que nos van a permitir construir una función. Ya lo veréis. Por lo tanto, el criterio de clasificación pronóstica va a ser caso, por ejemplo, establecemos un procedimiento que digamos que podría ser al revés, ¿eh? Se podría establecer al revés y construir saldría la misma función o una función, digamos, paralela a esta. Vamos a establecer como caso, como pronóstico, vamos a decir pronóstico caso, si el valor de X está por encima, ¿eh? O es igual a un determinado umbral de esta variable que estoy estableciendo, de esta medida que estoy estableciendo. Y voy a pronosticar como control, como persona o lugar, ¿eh? Como persona que no tiene la enfermedad, si el valor está por debajo del umbral. Por ejemplo, imaginaos que tuviéramos estos valores, ¿eh? Los he ordenado por valor de la prueba, de la variable X, esta cuantitativa, ¿eh? Este primer individuo, que es un control, o sea, que no tiene la enfermedad, tiene 3 de valor de la prueba. Tiene 4, este otro tiene 6, 7, todos estos eran controles. Pero fijaos, este caso tiene 8. En cambio, este control tiene un poco más, 9. Y, por lo tanto, este caso está por debajo y este control está por encima. Pero este caso ya tiene más, 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 ¿eh? Imaginaos que es una variable que vamos a querer pronosticar a partir de un cierto valor de esta variable, vamos a decir que vamos a pronosticar que la persona que ya tiene una determinada enfermedad. O, por ejemplo, que imaginaos que estamos midiendo la desaparición de una especie por el efecto de un contaminante, ¿no? Y caso le diéramos desaparición de la especie en el mar o en tierra o donde sea, ¿eh? O sea, caso será, en este caso, ¿eh? En el ámbito
de ciencias del mar o de ciencias ambientales, vamos a establecer que es desaparición de la especie, erradicación de la especie en el ambiente donde estamos estudiando, y control que todavía no ha desaparecido. Y en el caso de ciencias biomédicas o biotecnología, control sería no tiene la enfermedad, caso sí que tiene la enfermedad. Y entonces queremos ver de utilizar esta variable, que parece que cuanto es más grande tienes más posibilidades de que la persona tenga la enfermedad o que la especie desaparezca, ¿no? Y cuando son valores pequeños parece que hay más posibilidades de que no tenga la enfermedad del paciente o que la especie esté presente, no haya desaparecido. Pero claro, vamos a ver de construir este procedimiento de construcción de esta curva ROC en base a lo siguiente, ya veréis, vamos a ir cambiando los umbrales. Primero, si el umbral fuese menor que 3, si fuese menor que 3, o sea, 2, 2,5, 1,5, cualquier valor de umbral de esta variable X menor que 3, ¿qué pasaría si fuera así? O sea, ¿qué hubiera pasado con estos casos? Que sabemos que son controles o casos, que no tienen o que tienen la enfermedad. Que no está que está presente la especie en aquella zona o que no lo está. Pero, en todo caso, ¿qué pasaría con nuestro... Si yo predijera, en base a este umbral, un umbral por debajo de 3, ¿qué diríamos? Todos estos casos, si el umbral fuese de 2, el umbral quiere decir el punto a partir del cual, por encima del caso, por encima de él, si la X es mayor o igual que este umbral, diré que es caso. Fijaros que aquí me equivocaría. Aquí me equivocaría. Porque diría que es caso, porque he superado el umbral. El umbral hemos dicho que es menor que 3. Ahora me estoy fijando en este criterio, umbral menor que 3. Todos diría que son casos. Yo diría que todos son positivos, ¿veis? Los 10. Los calificaría como positivos. ¿Pero qué pasa? Que los casos los clasificaría bien, porque son casos. Pero los 5 que he dicho positivos y son controles, me estaría equivocando, ¿vale? Son falsos positivos. Estos controles yo diría que son casos porque han superado este umbral tan bajo que he establecido. Por lo tanto, fijaos que tendría esta tabla. Y ahora yo calcularía la especificidad, sería 0, y calcularía la sensibilidad y sería 1. Pero fijaros que en el caso de la curva ROC que vamos a construir, esta curva ROC, este valor no es la especificidad, sino es 1 menos la especificidad. Esto es la especificidad. Esto es 1 menos la especificidad. Y esto es la sensibilidad. ¿De acuerdo? Bien. Si ahora el umbral estuviera entre 3 y 4, por ejemplo, 3,2, 3,3, 3,4, este lo daría como control, porque está por debajo del umbral. Si establezco como umbral un valor cualquiera entre 3 y 4, mayor o igual que 3 y menor estricto que 4, para que este lo clasifique mal, porque este 4, como estoy en este umbral, diría que es un caso porque he superado el umbral y todos los demás serían casos. Pero este lo clasificaría bien porque está por debajo del umbral y diría que es control. Acordaos de este mecanismo. Claro, ahora tendría 9, pronosticaría 9 casos, todos estos. Y un control. ¿De acuerdo? De los 5, de los 9, 5 serían casos, que son los que tengo por aquí debajo. 4 serían controles, me estaría equivocando. Este. Pero uno la acertaría, que sería este. Y ahora ya tendría una especificidad un poco mayor, 0,2, calculando esto de aquí. Pero como en la gráfica, como veréis ahora, voy a calcular 1 menos la especificidad, pondría este valor de 0,8, que es 1 menos 0,2. Y la sensibilidad que sería 1, porque tengo 5 verdaderos positivos respecto a 5 casos que tengo, este cálculo de aquí. Bueno, pues si vais siguiendo, ¿veis? Vamos haciendo ahora
que el umbral esté entre 4 y 6. Siempre cojo valores que, equidistan, o sea, que están situados entre el inferior y el superior, ¿no? Entre 4 y 6, ahora estos dos los clasificaría como controles, acertarían, y todos estos como casos, porque el umbral está entre 4 y 6. Por lo tanto, todos estos han superado el umbral, las clasificaría que tienen la enfermedad o que desaparecerán como consecuencia del exceso de contaminación. Bien, pues tendría esta matriz. Los 5 casos los continúo acertando los 5, pero ahora los controles ya empiezo a acertar más, ya 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? No, acertaría 2. 3 me equivocaría. 2 acertaría, diría negativo, y son negativos, y son realmente controles, son negativos, pero 3 me equivocaría. Fijaros que en la medida que voy creando umbrales progresivamente más grandes y situados entre siempre entre dos valores contiguos, digamos, en la escala de valores que yo tengo, obviamente si tuviera en lugar de 10 casos, tuviera 1000 casos, obviamente esto lo haríamos con un ordenador, haría el cálculo un ordenador, pero el ordenador hace este cálculo para llegar a construir la función ROC, la curva ROC. Bien, ¿veis? Vamos creando umbrales progresivamente más grandes, y vamos ganando en la especificidad, va ganando, y por lo tanto 1 menos especificidad va perdiendo, y la sensibilidad va perdiendo progresivamente, porque en la medida que voy estableciendo un umbral cada vez más alto, en el caso último, fijaos, si el umbral es mayor que 15, ¿qué pasará? Que si es mayor o igual que 15, yo diré que todos los son casos, o sea, el umbral es, yo diré que todos son casos, no, aquí diré que todos son controles, perdón, aquí esto tendría que ser mayor, menor o igual, menor o igual, y esto mayor estricto, mayor estricto, me estoy equivocando con esto, menor o igual, claro, todos estos, exactamente, entonces, de esta manera yo voy a llegar a tener al final que los voy a clasificar a todos, cuando yo el umbral esté por encima de 15, diré que no hay ningún caso, todos son controles. Por esto es importante que sea mayor, porque si no, y esté menor o igual, para que abrace el 15. Bien, por lo tanto, observad que el final, todos diré que son negativos, porque esto es mayor que 15, ¿de acuerdo? Mayor que 15. Por lo tanto, no hay ninguno que sea mayor que 15, todos son menores o iguales que 15. Por esto es importante que aquí tengo el menor o igual y aquí tengo el mayor estricto. Bien, ¿qué pasa? Que ahora ya puedo construir la función, ¿veis? Si ahora voy estableciendo las coordenadas 1, 1, 1, 0, 8, 1, 0, 6, de sensibilidad y de especificidad. Voy consiguiendo esta curva que siempre empieza aquí y siempre acaba aquí, o siempre empieza aquí y acaba aquí, ¿vale? Cuanto más, fijaros, cuanto más buena clasificación tenga, más la curva irá por aquí. Y cuanto más mala la clasificación, irá por aquí. En realidad, si fuera recta así, sería como, digamos, la mitad de las veces acierto, la mitad me equivoco. Por lo tanto, las curvas normalmente vendrán por aquí, por aquí. Cuanto más amplia la curva, mejor. Así es como se construye la curva ROC. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente, para acabar esto, claro, la curva muchas veces en un artículo, en un estudio, se da la curva, pero muchas veces no se dibuja la curva y se calcula como un resumen de esta curva que consiste en lo siguiente. Fijaos que es otro estadístico, que tiene el mismo dominio, este de aquí, esta matriz auxiliar que se va calculando paso a paso porque se construye la curva ROC, esto será la curva ROC, ¿veis?
Pero lo que se hace es una integral entre 0 y 1. Fijaos, acordaos que la sensibilidad y la especificidad aquí se está calculando en tanto por 1, obviamente, ¿no? No se ha multiplicado por 100 en ningún momento, ¿no? Entonces, fijaros que lo que hacemos es una integral entre 0 y 1. Aquí pongo diferencial de y porque estoy de alguna manera manejando otra variable, que no es la variable esta del que me sirve para ir calculando los distintos umbrales, sino que, bueno, le llamo y a esta variable, ¿eh? Pero en definitiva lo importante que entendáis es que es la área que hay bajo la curva, ¿eh? Esta área que hay bajo la curva. Que en terminología inglesa se suele... normalmente, incluso aunque hablemos en cualquier otra lengua, se acostumbra a hablar de AUC, ¿eh? Que es a área bajo la curva en inglés. ¿Eh? El under, ¿no? No lo veréis escrito de otra manera que no sea así. Esto quiere decir área bajo la curva y es bajo la curva ROC. Y es esta área de aquí. Obviamente este valor va de 0 a 1, y cuanto más, digamos, próximo, yo diría 0,5, porque por debajo de 0,5, si la curva ROC fuera por aquí, quiere decir que has de cambiar el criterio. Cuando decías caso, tienes que decir control, y cuando decías control, tienes que decir caso, ¿no? O sea, el peor de los casos sería una curva muy próxima a esta línea recta, que sería acertar la mitad de las veces, ¿no? Claro, si tienes que pronosticar sí o no, al final la mitad de las veces acertarás, ¿no? Por lo tanto, sería una clasificación muy mala tener una AUC de 0,5. Todo lo que esté por encima es mejor. Ya digo, si tienes una AUC de 0,2 es que has de cambiar el criterio, y cuando dices caso tienes que decir control, y cuando dices control tienes que decir caso, y tendrás entonces la imagen simétrica para arriba. Entonces, fijaros que, por lo tanto, que una AUC próxima a 1 quiere decir que es un mecanismo de clasificación muy bueno. Aquí tendríamos una AUC bastante próxima a 1. Podríamos calcular perfectamente la AUC aquí, porque es muy fácil de calcular estos dos rectángulos. El área de estos dos rectángulos. Fijaos que se ponen la sensibilidad de la 1 menos especificidad en tanto por 1 para que de esta manera la AUC se mueva entre 0 y 1, o entre 0,5 y 1. Ya digo que una AUC por debajo de 0,5 no es habitual verla, porque se cambiaría el criterio, ¿eh? Y este es un poco todo lo que os quería contar. Ver que realmente esto es realmente importantísimo en todas las ciencias, ¿eh? A la hora de clasificar, tanto, ya digo, en biomedicina, en biomedicina, biotecnología, en psicología, evidentemente, clasificar a una persona con un trastorno. El caso y control sería tener un trastorno psiquiátrico o no tenerlo, entonces algún test psicotécnico que te permita establecer a través de un valor cuantitativo un mecanismo de clasificación. Las curvas ROC son extraordinariamente importantes en todos los ámbitos de la ciencia. Bien. Pues con esto acabo la explicación. Muchas gracias.